83. 3, on its own, number 3. Final one, 51. 8 and 1. Hello! What? No, I'm a bingo! Bingo! I've no idea! I don't know what's going on! Okay! Yes! No idea! Ciao! El auto que ha autorizado la intervención del teléfono móvil de Javier se basó en el hecho de que una conversación suya fue escuchada por dos policías. La conversación, que tuvo lugar en un espacio abierto al público, versaba sobre la venta de algo que las policías presumían era droga. Como consecuencia de la intervención telefónica autorizada y el registro de su domicilio, la policía le detuvo por tráfico de droga. Javier alega la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Tiene razón. La adopción de una medida de investigación invasiva del ámbito de un derecho fundamental no puede asentarse en una sospecha genérica ni sobre un golpe de intuición. No se trata de satisfacer los intereses de una investigación meramente prospectiva. En el caso es evidente que, dada la insuficiencia de los elementos que sostenían la sospecha sobre Javier, existían otras posibles vías de investigación que no implicaban restricción de derechos fundamentales. Ante la debilidad de aquella sospecha respecto de Javier, debió acudirse a ellas con carácter previo, procediendo a la intervención telefónica sólo cuando, reforzados los indicios, ya no fuera racionalmente posible o aconsejable la investigación por otros medios. No cabe duda de que, en este caso, el contenido esencial del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones se ha visto negativamente afectado de manera intensa, precisamente en el curso de la actividad de indagación que condujo a la obtención de todos los datos posteriormente utilizados como incriminatorios. En el caso, el tribunal declaró la nulidad de las intervenciones telefónicas, lo que se extendió a la ocupación de la droga, a las diligencias de entrada y registro y a las declaraciones de los agentes policiales que participaron en las vigilancias realizadas como consecuencia de las escuchas. En un caso de tráfico de drogas, la audiencia provincial indica que la prueba de la intervención telefónica se obtuvo con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. La defensa sostuvo que la nulidad de las intervenciones telefónicas acordada por el tribunal debió haber provocado la de todas las pruebas derivadas de ella, incluso las declaraciones de los imputados. ¿Tiene razón la defensa? La protección de los derechos fundamentales exige la supresión de cualquier ventaja que pudiera obtenerse de su vulneración. El respeto a estas exigencias impide la utilización como prueba de cargo en contra del acusado el hecho a cuya existencia se ha accedido con vulneración de derecho. Es posible, sin embargo, el empleo de otras pruebas, aún causalmente unidas a aquellas diligencias obtenidas en tales circunstancias que no sea razonable considerar que están condicionadas de forma relevante por las diligencias que han sido declaradas nulas. Cuando se trata de las declaraciones de los acusados admitiendo los hechos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han admitido la desconexión entre la diligencia nula
y sus resultados, de un lado, y la declaración prestada en el juicio oral del otro. Pues en ese momento, además de todas las garantías que acompañan a la declaración del acusado, como la información de sus derechos a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la asistencia letrada, conocimiento de la acusación y derecho a la orientación de la defensa, que constituyen un medio eficaz de protección frente a cualquier tipo de coerción ilegítima, el tiempo transcurrido entre uno y otro suceso contribuye a la libertad y voluntariedad de la confesión. En definitiva, puede ser valorada la confesión del imputado cuando, dadas las circunstancias que rodearon su declaración, se puede decir que ha sido prestada con todas las garantías y de manera informada y libre. Aquella canción, como es que dice, cuando yo quieras devolver, no serás tú quien lo decida. Cuando la gana a mí me dé, tú volverás cuando yo diga. María es la destinataria de un paquete enviado desde Venezuela que contiene una cantidad significante de cocaína. Los oficiales de aduanas de España, después de analizarlo con una máquina de rayos X, abren el paquete sin haber recibido una autorización judicial específica para hacerlo. María protesta que le han violado su derecho al secreto de las comunicaciones. ¿Tiene razón? La cuestión central es si el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones postales incluye el envío del paquete postal, o si la protección de este precepto queda limitada a alguna clase de envíos postales a los que tienen por objeto la correspondencia. El artículo 18.3 de la Constitución no alude al secreto postal, sino al secreto de las comunicaciones postales. Por consiguiente, no todo envío o intercambio de objetos o señales que pueda realizarse mediante los servicios postales es una comunicación postal. La noción constitucional de comunicación postal es una noción restringida que no incluye todo intercambio realizado mediante los servicios postales. Si lo que se protege es el secreto de la comunicación postal, quedan fuera de la protección constitucional aquellas formas de envío de la correspondencia que se configuran legalmente como comunicación abierta, esto es, no secreta. Así sucede cuando es legalmente obligatoria una declaración externa de contenido o cuando bien su franqueo o cualquier otro signo o etiquetado externo evidencia que no pueden contener correspondencia. Pueden ser abiertos de oficio o sometidos a cualquier otro tipo de control para determinar su contenido. Tampoco gozan de tal protección aquellos objetos que por sus propias características no son usualmente utilizados para contener correspondencia individual, esto es, mensajes entre personas, sino para servir al transporte y tráfico de mercancías, porque el derecho fundamental no protege directamente el objeto físico, sino que garantiza el secreto de las comunicaciones. El paquete postal en el que se halló la droga no es el instrumento o soporte de una comunicación postal, pues ni de sus características externas ni de sus signos externos se infiere su destino a la transmisión
de mensajes. Finalmente, la ley 24/2010 autoriza a las autoridades administrativas y aduaneras para proceder a la inspección de los paquetes postales a los efectos de determinar que no contienen sustancias u objetos cuyo envío, traslado o comercio está prohibido, como por ejemplo las drogas. De personas aprovechan tanto de programas peer-to-peer como foros en internet para intercambiar información en código sobre el tráfico de drogas. La policía descifra su código y, identificando el IP de los ordenadores utilizados para mandar los mensajes, pide una autorización judicial para solicitar a la compañía telefónica, proveedor del servicio de internet, la identidad de los sospechosos. Después de un registro autorizado de sus domicilios, todos los miembros del grupo están detenidos. Protestan que ha habido una violación de su derecho al secreto de las comunicaciones. ¿Tienen razón? El acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo del 23 de febrero del año 2010 decía: es necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación ceden los datos generados o tratados con tal motivo. Por lo cual el Ministerio Fiscal precisará de tal autorización para obtener de los operadores los datos conservados que se especifican en el artículo 3 de la Ley 25/2007 del 18 de octubre. Pero en el caso presente, desde el primer momento en las diligencias policiales se indica que el acceso a los foros era público. No se precisa de autorización judicial para conseguir lo que es público, y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma, lo que se aplica también al uso de los programas peer-to-peer. Quien utiliza un programa peer-to-peer asume que muchos de los datos se convierten en públicos para los usuarios de internet, circunstancia que conocen o deben conocer los internautas, y tales datos conocidos por la policía, datos públicos en internet, no se hallan protegidos por la Ley 25/2007 ni por el artículo 18.3 de la Constitución.